Ay, después dice, quiere, ¿cómo estás? Thank you. Hola Chris, bienvenido. Let's go. Conocer playas, bosques, taquis, los mejores tacos y la mejor cerveza. ¡Qué cabo! Hola Ángel, ¿y eso a cuánto, al final, cuánto gastarías en eso? Hola José. No, Dios mío, ¿te imaginas? Yo en México. Ay, qué bonito. Se ve muy, muy bonito. Hola Orlando, bienvenido, bienvenido. Let's go. Hola Joser. Claro, es que yo he visto eso normalmente, como que se gasta, pues más o menos según lo que se gana, siempre en cualquier lado. ¿Y qué me cuenta, me chupra? ¿Cómo me lo ha tratado el fin de semana? ¿Qué hizo? Cuéntemelo todo. Yo sé, hola. Uy, ese es un temor. Ay, ¿se acuerdan cuando era super top Ozuna? Hola Andrés, bienvenido. Hoy me quiero tomar fotos tal vez, Hola, hola Cris, ¿cómo estás? Hola Andrés, bienvenido. Hola Eloy. ¿Qué hace Chris? Bienvenido. Chris, te caíste. Vamos con los tapsitos, bien niños. Hola Lily, Gian, bienvenido. Oigan, ustedes han escuchado de un influencer que se llama Westcol. Es muy conocido. Él es paisa. Y saben, él en un momento fue a Salvador, hizo un comentario súper horrible de las mujeres, que las mujeres del Salvador eran feas, que no había visto a ninguna linda y que ni sé qué cosas. Hola Adrián, ¿cómo estás? Hola Lina. Y entonces Bukele, el presidente de Salvador, le prohibió la entrada. Y ahí como que iba a haber un evento grande de gamers y todo eso. Y pues ya no puede ir porque tiene prohibida la entrada al Salvador. Hola Jay, bienvenido. ¿Cómo les parece eso? Por los comentarios que hizo sobre las mujeres del Salvador. Hola Jair, hola mi Cris. ¿Me escuchan bien? Me Jofran. Ya no lo dejan entrar más al Salvador. ¿Te imaginas que lo coquea o no lo veten de entrar a un país, no? ¿Ustedes qué opinan? Hola mi Cami. Y Montana, bienvenidos. Mi libertad no la quiero. ¿Cómo está mi Cami? ¿Qué me cuenta? Es verdad, yo soy del Salvador y está vetado aquí. ¿Te imaginas? Ay, no. Es que ¿quién lo manda? Es que él es como, no sé, muy machista.
¿Cómo me le fue hoy, Mikami? Qué feo sus comentarios, no sé. Chepe, hola, saluditos, ¿cómo estás? No hay que ser así, muchachos. Si no les pasan ese tipo de cosas. Todo lo malo siempre se devuelve en alguna forma. Ojo con eso. Tienen que evaluarse y ver qué están haciendo mal, qué están haciendo bien. Y lo importante es competir contra nosotros mismos y cada vez ser mejor persona. Cris, que son unos paquetes grandes de taque. Nada, mentira de Cris. Pero y yo le estoy preguntando que cuánto se gastaría y no me hacen caso. Yo sé que tu padre no te quiere. Cami, ¿qué era ahora? Hola, Guillermo. El trabajo muy suave. ¿Y eso? ¿Por qué tan suave? Gracias, Chepe. Ay, mi Cris. Pobrecito. Lo hiero. ¿Es eso? Hola, Migue. Me preocupa, querido Joe. Ese es un temón también. Pues todo está fluyendo. No nos hemos atrasado, entonces pues así chévere. ¡Ay, sí! Que vaya todo en orden, eso es lo mejor. Tienes razón. ¡Ay, no! ¡Qué bueno! Eso es lo importante, porque así tienes más tiempo libre y todo. No, pues yo te soy sincero, desde el inicio y después, si te animas. ¡Ay, qué cómo! Que la propuesta sigue en pie. ¿Qué? Bien, mi amiguito, ¿cómo estás? Estoy por la zona 10. ¿Cómo así? No, por eso, pero no me dice. Hola, Eloy. Ay, ojalá que pronto. Andamos mal de dinero. Y pues se gasta bastante. Si tú viajas, pues necesitas alimentación, un hotel. Eso es caro. Gracias, hola JP. Oh, gracias. Hola Perlata. Hola Oscar. Yo soy de Colombia, Guillermo. Hoy tengo un outfit súper lindo. Hola Pao. Mario, bienvenido. Hola, hola Oscar. ¿Cómo que Jessy Uribe? Me llamo Jessica. Oiga. ¿Qué están haciendo, muchachos? Vamos con esos tapsitos. Vamos con esas rositas.